todavía como cuida a mi abuelo. Así es. Sí, está más difícil. Amigos de Furia Gris, pues con la grata sorpresa que estamos aquí con el gran amigo a quien conocemos pues desde muy jovencito, Carlos Muñoz, a quien pues antes lo conocíamos por el cantito, pero pues ya después de tanto tiempo, un pelotero que maduró tremendamente en el béisbol profesional, este año jugando para Aguascalientes y luego ahora con Venados de Mazatlán. Y precisamente hoy inicia la guerra civil entre Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán, una serie que se antoja muy peleada, Carlos. Sí, pues el clásico sinaloense, entonces pues estuve emocionado de vivir otra etapa aquí con Venados después de haber estado fuera un año y pues como siempre contento de estar aquí. Así es, el hombre, el joven que pues sacrifica muchas cosas por el béisbol. Sí, pues ha sido un poquito difícil al principio, porque pues uno a veces le da temor algunas cosas al salir de ahí de Parral, pero pues han valido la pena los sacrificios y pues sí estoy muy, muy emocionado de que todo lo que he hecho ha valido la pena. ¿Extrañas a tu familia? Sí, como siempre, estar fuera, pues sí, siempre es estarlos extrañando. A veces uno medio se acostumbra, pero en realidad no termina uno de extrañarlos siempre. Claro, exactamente. ¿Las lesiones te han dejado descansar? Pues ha estado tratando siempre de trabajar en eso, de mantener un ojo, más en la otra liga, que son un poco más de juegos que en esta. Pero pues sí, está siempre tratar de mantenerse trabajando y fortalecer las áreas en las que uno puede tener una debilidad, una molestia. Así es. Carlos, ¿cómo viste al equipo de Aguascalientes? Pues era un equipo que pintaba para hacer un mejor papel. Desafortunadamente no nos salieron las cosas. Tuvieron mala suerte. Teníamos los nombres, teníamos el equipo y sin embargo no se nos dieron los triunfos. Ya sea porque no bateamos, ya sea porque no hubo picheo, no se conjuntó ambos factores y pues no pudimos, sin embargo pues ya quedó atrás y ahora pues el enfoque está aquí con Venados en la Liga de Pacífico. Los Venados tienen buen comienzo. Sí, hemos empezado bien y buscamos la manera de mantenerlo, que es lo importante, mantenerlo durante la primera vuelta y durante la segunda, que es cuando ya se empiezan a cansar un poquito con los cuerpos. Entonces terminar fuerte la primera vuelta es muy importante para sumar puntos, porque esta liga pues los puntos que uno suma en la primera vuelta significan mucho para ver cómo va a seguir la segunda, si va a ser más difícil o un poquito más relajada. Entonces va a ser el enfoque. Esta serie con Culiacán pues es clásica, la guerra civil, dos equipos que digamos siempre se han dado con todo deportivamente hablando. ¿En cuántas ocasiones van a enfrentarse a Culiacán en este rol? No lo he revisado, pero pues sí, ya nos tocó incluso una final en contra de ellos, muy buena final el año 2019. Entonces esas son las series que marcan pues las rivalidades que tenemos contra ellos. Entonces pues sí, muy emocionado de empezar ahorita la serie contra Tomateros. Nosotros estábamos viendo de allá del jardín derecho, allá estábamos nosotros, allá venimos a esa final, y digo, pues nos daba mucho gusto. Precisamente pues nos gusta seguir el béisbol, sobre todo el Pacífico, porque es un béisbol muy, muy superior al de la Liga Mexicana. Sí, siento que han estado un poquito más parejos, y más ahora que a lo mejor se van a permitir un poco más de extranjeros en la otra liga, va a ser un cambio muy significativo, pero siempre béisbol de calidad, béisbol mexicano. Entonces es reconfortante saber que uno está aquí jugando con y en contra de jugadores de gran talento. Correcto. Carlos, pues algo que quieras agregar para Furia Gris. Saludar a la afición de tanto de aquí como de allá de Parral, todo Chihuahua. Entonces mandarles un saludo y agradecerles siempre por todo el apoyo. ¿Tu familia? A mi familia sí, también a mi familia sí. Un abrazote. En el video, sí, ya saben que siempre estoy hablando con ellos.
siempre es muy importante mantener la comunicación, pero de todas formas por aquí también decirles que, pues, que los extraño. Correcto, Carlos, pues Furia Gris te desea lo mejor y mucha suerte. Gracias. Thank you.